¡Hey! ¿Qué onda, chulos? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, como verán, no estoy solo, traigo una invitada súper especial. Está Omar Chaparro con nosotros, ¡un aplauso! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a grabar aquí todo, vamos a divertirnos. Soy la señora. ¡Ay, que tiene la culpa! ¿Cómo te sentiste? Muy padre, la verdad está muy padre. Ojalá y lo disfruten mucho. No puedo tener una mamá mejor que tú, la verdad. Es que, mijo, es que una... Es la vida, la historia de la vida. El día de hoy, por si ya vieron el título, el día de hoy grabamos un video sobre las mamás que tienen un hijo a las mamás que tienen varios hijos. Es un versus. Vamos a comparar para que se diviertan muchísimo. Señora, usted que está allá en casita, espero que lo disfrute muchísimo. Y pues algo que les quieras decir. Claro, no, pues es un homenaje a las mamás que son las que se parten. Ahora sí que la madre, la idem, por todos nosotros, a todas las mamás de todos los países que ven este video. Les mandamos un beso con mucho cariño y respeto. Y un abrazote, en serio, espero que lo disfruten muchísimo. No olviden también seguir aquí a Omar Chaparro, que yo sé que ya lo siguen en todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y vayan a sus shows, ¿ahorita trae shows? Sí, está estrenándose la película Condorito y muy próximamente La Boda de Valentina, no se la pueden perder. Condorito con tu voz, ya yo vi. Sí. Y pues espero que disfruten muchísimo este video, yo soy Pedro Aguilar. Omar Chaparro. Y disfrútenlo. Bye. Bye. Buenos días, mi amor, te compré un Nintendo. Omar. ¿Pero dónde lo voy a ver? Pues en tu tele nueva. ¡Wow, mamá! Y lo vas a poder ver en tu casa nueva. ¡Ah, mamá! Y vas a poder estacionar tu coche nuevo. Mamá, ya me quedé muy apretada la camiseta. Ay, Omarcito, es que tu hermano estaba más flaquito. Vamos a ver si tu hermano es más grande y tiene otra que te quede. Es que ya no siento los brazos. Ten. Encontré a tu hermana, póntela. Sí, comadre, siempre lo mismo, no me quiere pagar la tanda. Estoy cansada de siempre estarle repitiendo y Espérenme, comadre, ¿no puedes estar aquí? Dios mío, no. Doctor, se me está muriendo el niño. Venga rápido. Tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Se me está muriendo el niño. No puede ser, ¿dónde dejé las hojas de té? Papá, tengo tos, me siento mal. Veo puntos blancos, mamá. Me duele la cabeza. Me voy a morir, mamá. Ahí hay un vaporú. Ponte vaporú. ¿Ya terminaste de hacer tu maleta? Ir a casa de mi tío no son vacaciones, mamá. Son vacaciones para mí. Aparte, tiene alberca. No, pues tiene una pileta ahí con dos patos y uno ya está muerto, mamá. Mamá, no puedo creer que me trajiste el brincolín en forma de castillo. Eso no es nada, mijo. ¡Mira! ¡Un pony! Y también hay un payaso y dos pasteles y un pastel de payaso, lo más que llamar. ¡Y el Pikachu! ¡El Pikachu! ¡Ándale, hijo! Oiga, mamá, ¿por qué tengo que darle de mi pastel a mi hermanito si él cumple años hasta dentro de 2 meses? Porque es cumpleaños de los dos, ¿eh? Y de tu hermano el chiquito también, para que le compartas. Pero nomás es un pastel, mamá, y son puros pingüinos pegados. Mi velita le puso, mamá. ¡Despiértate! ¡Ya llegó Santa Claus! ¡Qué bueno, mi amor, qué bueno! Y me trajo todo lo que le pedí. El spinner, el figger, la computadora, el jueguito de los perros, hasta un papá. ¿Hola? ¡Llama a la policía, mi amor! ¡Llama a la policía! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Se me hace que nos robaron. ¿Por qué? En el arbolito de Navidad no había regalos, nomás estaban estos gujercitos. Ahí está, y son para compartir. Uno es para tu hermano, uno es para ti. Se lo turnan.
y a Santa Claus no le alcanza este año. Omarcito, te estoy escuchando. Te ponte en paz. Estate quieto en lo que me arreglo. ¿Dónde está? No, pongan todos, no se estén peleando. No, ay, no, Dios mío. No, no puede ser. Ya no vamos a ir al restaurante. Aquí voy a hacer un picnic y aquí vamos a comer todos juntos. Porque este niño me va a hacer un desmadre en el restaurante. ¡Mamá! Mira, soy tu animal. ¡Que dejes ahí!